Esto es La Palabra en Voz, te habla el padre Leonel Casarino de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay. En este lunes 17 de abril, en el que compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos relata este hermoso diálogo de Jesús con Nicodemo, un magistrado judío que intuye que Jesús es una persona especial, dados los signos que hace y las palabras que predica, que enseña, ¿no? Sabemos que has venido de parte de Dios. De entrada, Jesús le dice: Te lo aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se encuentra desconcertado. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Pero Jesús no se vuelve atrás y le insiste: Te lo aseguro que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hace muy pocos días celebramos la vigilia pascual, una parte integrante de la liturgia, de la celebración de la vigilia pascual, es la liturgia bautismal, que es la Pascua, significa paso, el paso de la muerte a la vida. La bendición solemne del agua, la renovación de las promesas bautismales fueron puntos clave en esta noche santa que celebramos en la vigilia pascual hace poquito más de una semana. El agua y el espíritu. El agua y el espíritu son los dos símbolos empleados por Jesús en el Evangelio de hoy, y ambos expresan la acción del Espíritu Santo que purifica y da vida, que limpia y anima, aplaca la sed y respira, suaviza y habla. Agua y espíritu hacen una sola cosa, este nacer de nuevo, esto que Jesús invita, ¿no? Diría el apóstol Pablo a los cristianos de Roma: si ignoramos que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, fuimos sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y eso es lo que quería invitarte a que nos preguntemos en este tiempo: ¿a qué morí? En esta Semana Santa, en esta Vigilia Pascual, ¿qué pasó? ¿A qué morí? ¿A qué tengo que morir? ¿Qué hay de vida nueva en mi vida hoy? Para que acontezca la Pascua, algo tiene que cambiar. No podemos seguir iguales. Tenemos que recibir esta invitación de Jesús de nacer de nuevo. Y luego de haber recibido el rocío con el agua bendecida, la renovación de las promesas bautismales, la invitación es a que algo cambie, que se note en mí la vida nueva de Dios, que se note en mí la vida bautismal, la vida resucitada. Ya desde ahora, vivir la vida resucitada desde ahora. Que en mis acciones, en mis obras, en mis palabras, en mi manera de tratar y de relacionarme con los demás, se note que hay un hombre y una mujer nuevos, ¿sí? Que hemos renacido del agua y del espíritu.
que hemos resucitado a la vida nueva con Él. Pero para eso algo tiene que cambiar. Tenemos que morir a nuestras mezquindades, a nuestros egoísmos, a nuestros rencores, a nuestros resentimientos para nacer a la vida nueva, al amor hecho carne por nosotros y que se refleje en nuestra vida. Que el Señor los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. De nuevo, déjame nacer.